Ok, así que el testigo estaba en plan todo loco, con algo susurrándole al oído y Carlos diciéndole que quizás se olvidó de algo verdaderamente importante. Y después, oh sorpresa, al parecer se olvidó de Eramis. ¡Stop fucking crying, bitch! Y sí, lo sé. Quizá me pase los siguientes 3 meses tratando de explicar todo el nuevo lore, todas las consecuencias y las teorías de Eclipse, porque muy seguramente Bungie no lo hará. Y también me encontré jugándolo en directo, este nuevo simulador de Spider-Man que es capaz de romper las reglas de la física del universo. Básicamente lo que estás viendo en pantalla es pura lógica. ¡Ciencia, guardián, ciencia! ¡Yes, science! Bueno, Bungie nos dijo que las ataduras, las cuerdas, este strand era algo que el jugador tendría que descubrir. Algo lleno de misterio. El quinto elemento, la segunda subclase de oscuridad. Algo que tendríamos que descubrir por nosotros mismos. Aunque bueno, lo encontramos tirado en la calle. Aún así, muchísimas gracias, Bungie. La nueva subclase es verdaderamente divertida. Pero hoy no solamente hablaremos del testigo, quien es conocido como la entidad o la voz en la oscuridad, el maestro de la flota negra y sus discípulos, sino que también hablaremos de este confuso, pero sobre todo, el extraño e inquietante final de Eclipse. ¿Qué se supone que fue lo que el testigo le hizo a nuestro fantasma? ¿Cómo fue capaz de manipularlo? ¿Acaso todo el tiempo nos había estado espiando mediante nuestro espectro? Y también hablaremos de lo que vendría siendo la trágica muerte del viajero y el final de la guerra entre la luz y la oscuridad, dando la entrada a la forma final. Bienvenido, mi nombre es Alfonso. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y un comentario, ya que con eso me apoyas un montón. Y por supuesto, seguirme en vivo, ya que justo ahora estoy jugando con las 3 clases, Cazador, Hechicero y Titán, para así juntos descubrir aún más secretos dentro de Destiny 2. De corazón, muchísimas gracias y empecemos con el aterrador final de Eclipse. Ok, así que después de uno de los inicios más intensos en Destiny 2, nos dirigimos directamente a Neumuna para así reunirnos con Osiris. Y ahí descubrimos que gracias a las visiones de la Reina Bruja, Sabathun, descubrimos que el testigo estaba buscando algo en Neptuno, algo llamado, algo conocido como el velo, algo tan importante que el mismísimo testigo se enoja de una tal manera que rompe cristales. Qué interesante, estos son detalles que te gustará recordar, más aún porque al parecer Sabathun ya tenía el conocimiento de este velo y al parecer quería encerrar al viajero para así protegerlo, al igual que bueno, el velo estaba protegido y encerrado. ¿Coincidencia? No lo creo. Sabathun sabía dónde estaba el velo. Ella trató de encerrar al viajero detrás de muchas capas diferentes para así tratar de alejarlo del testigo. Es por eso que creo que en Season of the Deep o en la temporada de lo profundo seremos nosotros quienes revivamos a la reina bruja Sabathun, ya que bueno, sabemos que Eris Moon tiene su cuerpo y no me quiero ni imaginar lo que está haciendo, porque yo sí sé lo que le haría al cuerpo de Sabathun. Y todo lo que tenemos que hacer es revelarlo abiertamente para que Imaru la reviva. Pero bueno, continuando con la historia actual, en una misión encontramos que Kalus tiene en su poder algo conocido como el mástil, un dispositivo de una pirámide que tiene la capacidad de crear energía para causal de luz. O sea, esto se encuentra en una pirámide. Y es sumamente extraño que esta pirámide tenga una cantidad poderosa de concentración de luz. Y bueno, para este momento, creo que ya debes de saber que van a haber spoilers. Así que alerta de spoilers. Y continuando con nuestra travesía, fallamos al destruir esta cosa. Fallamos al destruir este artefacto. E incluso el personaje que enamoró a todos, el Sugar Daddy de muchos, el mentor Rohan, da su propia vida. Se sacrifica con su último aliento para destruirlo. Sin más remedio, continuamos avanzando y tenemos una reunión familiar con Kalus en una inmensa bóveda, la cual es la que alberga este velo, con una serie de acontecimientos que te dejarán mucho en qué pensar. Mariana, yo no. Esto no se siente bien. ¿El velo? Es peor que antes. Mucho peor. ¡Ah! Testigo. Progreso. Es la forma final. Está creando el vínculo. ¡Jesús! En plan modo serio, con una carcasa de gatito. Finalmente te encontramos. Está creando el Link. Ahí descubrimos que si bien antes ya habían utilizado a nuestro espectro para hablar, ahora descubrimos que también lo puede controlar, para así utilizarlo y conectar al velo al viajero, el cual abre un misterioso portal morado, y los ojos del testigo finalmente se iluminan.
Desafortunadamente el velo no es explicado bien en la campaña de Destiny, como bueno la mayoría de las cosas, pero lo que sí nos dejaron fueron sutilezas, susurros. Una de estas sutilezas es cuando nuestro espectro nos dice que este velo es bastante similar al viajero y que posiblemente fue de gran importancia durante el colapso, tal vez escondiendo al mismo viajero y que posiblemente fue de gran importancia durante el primer colapso, tal vez escondiendo al viajero, ya que en sí sabemos que Sabathun se reveló del testigo y nos salvó del colapso, y muy posiblemente este velo pudo haber salvado al viajero. Además, cuando nuestro espectro dijo que el velo era similar al viajero, inmediatamente recordé cuando Sabathun dijo que el viajero no es el último de su tipo durante su juego de dos mentiras y dos verdades, y tal vez esa sea una verdad y el velo sea otro viajero, pero quizás sin una gruesa capa. Aún así, es sumamente extraño que al momento de tener esta conexión con el viajero y abrir al viajero con lo que parecen ser dolorosos cortes en su superficie, el testigo haya metido al interior del viajero diferentes pirámides en su corazón pálido. ¿Acaso este es el inicio de la forma final? Finalmente, una fusión entre el testigo y el viajero. ¿Y por qué es que las palabras finales del testigo nos dice "sé libre"? ¿A qué se refiere exactamente con esto? Incluso el corazón pálido del viajero, siendo el velo, podría funcionar potencialmente como el corazón oscuro en el jardín negro, que iba a ser un clon del velo. Sí, es una teoría algo descabellada, pero de manera personal mi teoría se relaciona con el juego de las flores, donde ya sabemos que el viajero es una representación del jardinero, como la regla que colocó en el juego, lo mismo para el testigo siendo el aventador. Sin embargo, en este caso particular del juego de las flores, en nuestro universo, en nuestra sección del jardín, en realidad fue creado con un patrón perfecto. Entonces el aventador se da cuenta de esto y quiere regresar al jardín primordial para así reiniciar el juego, terminando así efectivamente con todo el dolor al terminar con el universo. Pero en este caso, solo el jardinero, solo el viajero, sabrían cómo regresar. Por lo que el testigo requiere al viajero, y por eso es que lo ha estado buscando, por eso es que lo ha estado persiguiendo durante un tiempo tan largo, durante tanto tiempo. El velo, entonces, podría ser la entidad utilizada para cubrir o ocultar la puerta de regreso del jardín primordial. Y muy posiblemente en la forma final, usemos tecnología o conocimiento Vex, ya que bueno, los Vex se originaron en el patrón dominante en el juego de las flores, prácticamente surgieron cuando el jardinero y el aventador estaban jugando una partida de ajedrez. Así que si llegamos a utilizar tecnología o conocimiento Vex, podría ser para construir nuestra propia puerta al jardín primordial, quizá en una temporada, y esencialmente detener al aventador en su verdadera forma. Y también estoy preparando una teoría sumamente loca sobre esto, ya que creo que Nesarek jugará un papel en esto, si no es que ya es parte de la próxima incursión, porque bueno, básicamente Nesarek se alimenta del dolor y no querría que el universo termine. Realmente estoy alucinado hacia dónde nos está llevando todo esto. Parece que ahora estoy apoyando al testigo. Es que, o sea, ¿cómo no apoyarlo con estos lindos ojos? Así que bueno, votemos para que Nesarek sea el jefe de la incursión. Y bueno, sí, lo sé. Sé que alguien puede llegar y decir que bueno, Osiris se preparó un chocomilk con chilito picante en la taza que se bebió para despertar del coma. Ya desperté del sueño. Aún así creo que Nesarek está en la redada, y aún así creo que si no es el jefe de la incursión, es posible que los guardianes no lo maten y en su lugar hagan que vea el panorama general y acepte trabajar con los guardianes contra el testigo. Aún así he notado que hay personas allá afuera y dentro de la última ciudad dicen que el viajero está muerto. Y realmente no creo que sea así. Y cabe resaltar que hay un diálogo aleatorio adicional de tu fantasma después de la campaña, cuando Roaming tiene Muna y él dice que se siente diferente cuando te trae de vuelta y que ya no sienta el viajero, pero a cambio siente que está sacando la luz de algún lado, que está sacando la luz ahora de un lugar más profundo. Lo que bueno, nos da más pruebas de que el viajero no es el jardinero, y que el viajero, por más duro que parezca, no parece ser la fuente de la luz. En este caso el testigo no sería la fuente de la oscuridad, junto con las diferentes cosas que podemos ver e incluso
incluso que podemos leer entre líneas, como por ejemplo que el mástil es un artefacto ligero que quieren utilizar para activar el velo, y que el testigo es incapaz de activarse, y por lo tanto necesita que Kalus opere el mástil, y con el mástil desaparecido, el testigo usa a Kalus como cebo para luego tomar el control de nuestro espectro, y de manera similar tanto el mástil como los espectros son lo que conoceríamos como artefactos ligeros, y por lo tanto, ambos se pueden utilizar para comenzar el velo, y el velo es algo que se conecta con los viajeros para que luego permitan fusionar la oscuridad y la luz, y el testigo quiere utilizar esta fusión para así crear la forma final, también conocido como un superdios que matará a todo, y Neomuna se fundó básicamente para proteger y ocultar este velo, y el velo tuvo que ser activado por algo alineado, ya que el testigo o cualquier otra entidad de oscuridad es incapaz de activar el velo. Bueno, no lo sabemos, pero lo que está en el portal muy posiblemente sea la historia central de la forma final. Honestamente siento que el velo se discutirá más en este DLC después de la campaña, ya que Nimbus nos dice que necesitamos descubrir más sobre el velo buscando en Neomuna, y dado que Neomuna es una ubicación exclusiva del DLC, algo me dice que encontraremos más sobre el velo más tarde sin pagar dinero adicional, quizá en la primera misión de alguna temporada. Además, ten en cuenta que aún no tenemos la incursión y que algunos fragmentos de Strand de las cuerdas o la atadura se encuentran cerradas hasta el 7 de marzo con la liberación de la Raid, y sabemos que las Raids tienen un peso increíblemente enorme en la historia de Destiny, así que este DLC no ha terminado con el final de la campaña. Todavía hay un montón de contenido posterior a la campaña que puede arrojar luz sobre el velo. Francamente no veo cómo podríamos discutir el velo fuera del contenido del DLC, ya que está explícitamente vinculado al Cloudark, que a su vez está intrincadamente vinculado a Neomuna. Verdaderamente el portal sobre el viajero puede discutirse en temporadas posteriores, pero eso no es promocionar la forma final. De manera similar, el testigo discutió más en las temporadas posteriores del DLC de la Reina Bruja. Pero si quieres ponerte aún más conspiranoico, el discurso del testigo mientras está tallando el portal puede que sea una pista falsa y que realmente no se dirige al viajero, sino al ser que se encontraría más allá del portal que va a liberar. Personalmente me encanta la autonomía que tiene nuestro personaje en esta campaña. Tomamos decisiones y elecciones activamente en la campaña que afectan el resultado de la historia, y personalmente me gusta que nuestro guardián dude de dispararle al fantasma. Hombre, es que verdaderamente te lo digo, lo disfruté mucho. Aún así vi extraño el arnés subterráneo cuando comenzamos a descender hacia el velo en la misión final, y me hizo pensar, ¿qué pasaría si el concepto del viajero que tuvimos todo este tiempo estuvo equivocado? ¿Qué pasa si este orbe es casi como un barco, como un arca o una máquina de realidad de algún tipo que le perteneció al testigo? Y el gran secreto del colapso y Neomuna es que la humanidad encontró una manera de usurpar el control del testigo a través de la obtención del velo. Con el testigo cortado, tal vez no podría entrar en el reino, siendo este su objetivo. Y si es que el viajero era una máquina del testigo, esto nos explicaría el por qué pudo controlar a nuestro espectro, viste oscuridad porque su luz fue robada. Bueno, en general lo que nos dieron con esta expansión simplemente me dejó sin palabras. Muchísimas gracias por ver. Recuerda que si te gustan este tipo de teorías locas y aterradoras acerca del inquietante y extenso lore de Destiny, no olvides dejar tu like, que créeme que eso me ayuda muchísimo para seguir trayéndote este tipo de contenido, este tipo de videos, incluyendo los memes, y visitarme en vivo para que si me acompañes continuando con la inquietante historia de Eclipse. Y si te sientes especialmente generoso, puedes convertirte en un miembro del canal para tener monas chinas y gorritos conspiranoicos junto con un hermoso emoji al lado de tu nombre. Y recuerda que nos veremos en Eclipse, Guardián. Osiris y Nimbus deben enterarse de esto.